El antiguo Egipto fue invadido en repetidas ocasiones durante sus 4.000 años de historia. Primero llegaron los babilonios, luego los griegos y romanos, y así sucesivamente hasta que la tierra de los faraones sucumbió, convirtiéndose en una leyenda, dejando solo sus magníficos templos y ciudades en ruinas como muestra de su perdido esplendor. El redescubrimiento de la civilización egipcia se remonta apenas a 200 años. La egiptología empezó siendo un ejercicio cultural para nobles ilustrados, pero poco a poco degeneró hasta convertirse en un saqueo de tumbas institucionalizado, antes de convertirse en la respetada disciplina científica que es hoy en día. Está quedando muy bien. Irónicamente, el redescubrimiento del antiguo Egipto, al igual que su saqueo, se inició a raíz de una invasión militar. Seguiremos los pasos de ladrones, aventureros, científicos y exploradores que se embarcaron en la búsqueda del antiguo Egipto. En busca del antiguo Egipto. Aventureros y saqueadores. Durante siglos, los extranjeros, fascinados y maravillados, propagaban historias de la tierra de los faraones. De hecho, sobre su geografía y sus gentes existen más historias míticas que hechos comprobados, y su pasado más remoto es una mezcla de leyendas y mitos. Los informes sobre monumentos gigantescos y templos en ruinas alimentarán historias fantásticas y cuentos fabulosos sobre una raza antigua de gigantes. Los primeros restos momificados de difuntos egipcios que llegaron a Europa fueron molidos para usarlos como medicina, pues se creía que tenían poderes mágicos. Hasta el siglo XVIII no se hace ningún intento serio por entender Egipto desde un punto de vista académico y científico. La primera chispa de interés por Egipto nace de una de las figuras más imponentes de la historia, Napoleón Bonaparte. En la década de 1790, Napoleón empieza a soñar con un imperio mundial. Como primer paso, decide invadir y conquistar el misterioso y desértico Egipto, puerta del continente africano. El 2 de julio de 1798, el ejército francés llega al puerto de Alejandría. 38.000 soldados desembarcan decididos a conquistar estas ancestrales tierras para mayor gloria de Francia y de su emperador. Napoleón está decidido a estudiar todo lo que pueda de Egipto, para lo que ha tomado una decisión muy poco habitual, la de incluir 167 artistas, investigadores e historiadores en su ejército invasor. Entre esos hombres ilustrados se encuentra el barón Dominique Vivant Denot. Denot tiene los antecedentes típicos del caballero francés de buena familia. Fue cortesano en tiempos de Luis XVI, artista de cierto talento y escritor de una novela erótica, creada para divertir a sus amigos de la corte, aunque no fue ni mucho menos una persona de formación académica. Denot, en sus propias palabras, nos dice: "Nunca he estudiado nada. Estudiar me aburre mucho, pero me encanta observarlo todo". Aunque no le interesan ni las campañas militares ni Egipto, a Denot le fascina la aventura, y esta que se le presenta parece la aventura más grande desde la Revolución Francesa. Antes de trasladar su enorme ejército al desierto egipcio, Napoleón funda el Instituto de Egipto para supervisar la labor de sus historiadores. Se reúne con ellos y les encomienda personalmente que investiguen todo lo que puedan sobre estas antiguas tierras, que pronto formarán parte del Imperio francés. Denot es asignado a la sección de literatura y arte.
Como no le apetece trabajar en equipo, Deneau opta por seguir su propio camino. Se pasea por las calles de El Cairo con la pluma en la mano y entra en las casas, ansioso por anotar todo lo que le parece interesante. El resultado es una serie de esbozos de retratos de los habitantes de El Cairo. Pero Deneau está deseando saber más. Tenía una enorme sensación de bienestar en El Cairo, pero no fue por eso por lo que abandoné París. No tenía por qué preocuparse. A los pocos días, Deneau acompaña al ejército francés que se dirige al oeste desde El Cairo hacia las antiguas e imponentes pirámides. Y allí se encuentran cara a cara con el ejército de Murad Bey, jefe de los temibles mamelucos turcos y pachá de todo Egipto. Antes de enfrentarse al enemigo, Napoleón se dirige a sus hombres desde la base de las grandes pirámides. Pensad que desde lo alto de estos monumentos, 40 siglos de historia nos contemplan. Los turcos luchan ferozmente contra los invasores franceses, pero no pueden competir con la tecnología militar europea, por lo que pronto deben replegarse hacia el desierto, dejando atrás miles de cadáveres cuya sangre empapa la arena. Incluso mientras la batalla se desarrolla a su alrededor, Deneau y sus colegas contemplan maravillados la gigantesca imagen de la Esfinge que se eleva por encima del humo de los cañones franceses. Deneau escribiría más tarde: aunque de proporciones colosales, su silueta es proporcionada y grácil. La expresión de su tez es serena, elegante y tranquila. Sus labios tienen una suavidad y una delicadeza realmente admirables, como si fueran de carne y hueso. Después de la batalla, los estudiosos empiezan a observar los monumentos de la meseta de Giza y a comprender su auténtica grandeza. Pisaba el suelo de un país cubierto por un velo de misterio desde tiempo inmemorial, vedado a los europeos desde hacía 2000 años. Deneau y un selecto grupo de colegas se unen a una división que se dirige al sur para perseguir a los turcos que han huido hacia el desierto. Mientras avanzan por las vastas arenas, los europeos se sorprenden por el número y el tamaño de las ruinas que se encuentran por todo el desierto, que parece no tener fin. Camino del sur, Deneau entabla amistad con su comandante, el general Dessé. Deneau admira a Dessé por sus conocimientos sobre literatura y arte, y el general admira al artista por su extraordinario valor. A pesar de los combates constantes, los estudiosos, sin flaquear, dibujan y registran todo lo que ven, incluyendo los horrores provocados por las armas del siglo XVIII. Deneau escribe: recibimos una lluvia constante de balas. En los últimos 10 minutos han muerto 3 personas con las que estaba hablando. Una bala pasa entre su cara y el boceto que está terminando. Deneau levanta la cara y ve a un árabe volviendo a cargar su mosquete. Entonces Deneau toma su arma, le dispara al corazón, se lo atraviesa y recoge tranquilamente su carpeta para volver al campamento. Cuando por la noche el general Dessé le comenta que la línea del horizonte de su dibujo no ha quedado recta, Deneau le contesta: bueno, eso es culpa del árabe, que disparó demasiado pronto. En enero de 1799, el ejército ha llegado a la antigua capital, Tebas. Allí, Deneau contempla una escena extraordinaria. Cuando alcanzamos la ciudad, vimos un fantasma del lejano pasado. El ejército se detuvo y de repente estalló el aplauso. Fue como si la ocupación de esta capital marcara el cenit de su conquista de Egipto. Los soldados se ofrecieron inmediatamente para que pudiera dibujar apoyándome en sus rodillas, mientras que otros formaron un círculo a mi alrededor para darme sombra.
Los brillantes rayos del sol iluminaban una escena que yo deseaba transmitir a mis lectores. Quería que compartieran lo que yo sentía ante tanta grandeza. Por desgracia, las prioridades militares tienen preferencia sobre el trabajo de los estudiosos. Deneau solo pasa un día en Tebas, sin poder gozar con tranquilidad de los monumentos que ha visto tan brevemente. Podría haberme pasado un mes entero saboreando lo que tuve que asimilar en solo 12 horas. Pocos días después, el ejército llega a Esna. Aquí los antiguos egipcios habían construido un templo que en la actualidad se halla en pleno centro de la ciudad. Cuando entra en el santuario, Deneau descubre con horror que unos nativos lo están usando como vivienda. Los habitantes han ensombrecido el templo con barracas horribles, medio destruidas, y la sensación de abandono es total. Habría que echarles de aquí. El pórtico se encuentra en buen estado de conservación y presenta gran variedad de relieves. Se compone de 18 columnas con capiteles campaniformes. Me he esforzado por reflejar el monumento de la forma más exacta y viva que he podido. Pero los estudiosos no se limitan a dibujar los edificios. También copian minuciosamente los incomprensibles jeroglíficos que los cubren. Llevan más de un año recogiendo muestras de ese extraño lenguaje pictórico, sin tener ni idea de cómo descifrarlo, con la esperanza de que las futuras generaciones puedan desentrañar sus secretos. Impresionado por los kilómetros de inscripciones grabadas y dibujadas en las paredes de los edificios, Deneau escribe: se necesitarían meses para leerlos y años para copiarlos, aunque supiéramos el idioma. Al misterio de esa extraña escritura se añade el descubrimiento de una losa de basalto con inscripciones en las ruinas de Rosetta. Mientras reforzaban la posición de un cañón, unos artilleros franceses descubren una enorme losa de piedra negra enterrada bajo una pared. En una de sus caras hay inscripciones en tres tipos de escritura distintos y solo uno de ellos es descifrable, el griego antiguo. Los estudiosos no tardan en preguntarse si esa piedra pudiese ser la clave para descifrar el extraño lenguaje gráfico que se ha encontrado en las ruinas de los edificios que hay por todo Egipto. Después de casi un año de marcha, los rigores de la vida militar y el calor de Egipto empiezan a hacer mella en el equipo investigador. Sobre todo en Deneau, que a sus 50 años está más acostumbrado al mundo de la corte que a las grandes aventuras. Deneau, agotado, encuentra tiempo para hacerse un autorretrato. ¿Sí? Me retraté cubierto de harapos, como resultado de las marchas continuas, de la pérdida del equipaje y del poco tiempo que dedicaba al aseo personal. No tengo tiempo más que para mis dibujos y mi diario. Me llevo la carpeta a todas partes y por las noches me sirve de almohada. A pesar de las duras condiciones de vida y la falta de suministros, el ejército de Napoleón sigue avanzando lentamente. Egipto se ha convertido en un gran campo de batalla y la situación de los invasores franceses se vuelve cada vez más desesperada. Un día, para escapar del tremendo calor y de los horrores del combate, Deneau busca refugio en una antigua tumba. Maravillado, descubre un antiguo papiro con textos. No sabía qué hacer con mi tesoro. Casi no me atrevía ni a tocar este antiguo papiro, ni era capaz de confiar su custodia a nadie más. Fascinado por el rollo de papiro que ha encontrado, se da cuenta de su auténtica importancia. Fue la primera vez que vi imágenes en forma de escritura. Los egipcios debían de tener libros. Cuando las tropas francesas llegan a Asuán, cerca de la frontera sur de Egipto, gran parte del equipo científico se ve incapaz de seguir adelante, incluido Deneau.
El equipo se queda en la isla de Elefantina y tiene tiempo para revisar su trabajo, comparar notas y recuperarse. Fue el mejor momento de mis viajes. Tenía 8 meses de trabajo por analizar y la suerte de no tener a nadie que me presionara. Denot convierte la isla de Elefantina en su hogar, un centro de descanso y de investigación. Denot visita en barco los templos de Filas e investiga el misterioso culto a la diosa Isis. A pesar de sus muchas experiencias memorables en Egipto, es aquí, en Filas, donde Denot encuentra más satisfacción. En poco más de un año, la comisión de Napoleón que investiga los monumentos de Egipto ha acumulado miles de cuadernos de notas, llenos de opiniones, suposiciones y deducciones. Los artistas han creado casi 10.000 dibujos, de los cuales más de 1.000 han sido hechos por Denot. Finalmente, recuperadas sus fuerzas, Denot regresa a El Cairo, donde entrega personalmente su trabajo a Napoleón Bonaparte. Entusiasmado por la gran cantidad de trabajo realizado, Napoleón nombra 2 comisiones para compilar todas las investigaciones en Francia. Y aunque los ingleses echan a los franceses de Egipto al cabo de pocos meses, las investigaciones de la comisión continúan. El resultado es el primer estudio formal sobre el antiguo Egipto, la gigantesca Descripción de Egipto. La publicación del trabajo de Denot y de la expedición napoleónica despierta un entusiasmo febril en toda Europa. De repente, Egipto se pone de moda. El barón Dominique Vivant Denot es nombrado director general del Museo Napoleón, que cambiará más tarde su nombre por el de El Louvre. En él trabaja sin descanso para ampliar la colección francesa de arte egipcio. Los viajeros llegan de Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza para ver por sí mismos las maravillas que revelan estos libros. Las historias y los dibujos que traen de sus viajes ayudan a aumentar la creciente popularidad del antiguo Egipto. Pero el paso siguiente para descifrar los secretos de Egipto no lo dará ningún aventurero o explorador, sino el hermano de un trabajador de la empresa que imprime la gigantesca Descripción de Egipto. Jacques-Joseph Champollion está seguro de que a su hermano menor, Jean-François, tímido y encerrado en sus libros, le interesarán los curiosos textos jeroglíficos que salpican las ilustraciones. Jean-François Champollion es sin duda un niño prodigio. A la edad en que la mayoría de los chicos andan corriendo y jugando por ahí, Champollion se dedica al estudio de las lenguas de Oriente Medio. Al cumplir los 15 años, ya domina una docena de idiomas, se ha familiarizado con el trabajo de Denot y de las expediciones napoleónicas y ha dicho a todo el mundo que se encargará personalmente de descifrar los jeroglíficos egipcios. Deseo hacer un estudio completo y exhaustivo de esa antigua nación. Mi entusiasmo, inspirado por la descripción de sus gloriosos monumentos, cada vez será más profundo. Debo confesar que el egipcio no puede compararse a ningún otro pueblo en el afecto de mi corazón. En 1807, Champollion cumple 17 años y se traslada a París. Los 10 años siguientes de su vida los pasará estudiando cualquier indicio informativo que tenga relación con Egipto, con sus monumentos y sus jeroglíficos. Repasa las notas y los diarios de los veteranos de la campaña napoleónica y frecuenta constantemente las salas y los sótanos de la colección egipcia del Louvre. Vuelve una y otra vez a la extraña losa negra conocida como Piedra de Rosetta, con sus fascinantes textos dispuestos en varias franjas. En la parte superior hay un grupo de jeroglíficos misteriosos.
En el centro hay un tipo de escritura indescifrable de la baja época que hoy en día se conoce como demótica. Y en la parte inferior, unas líneas en griego. La mayoría de los científicos estaban de acuerdo en que la piedra contenía el mismo texto repetido en tres escrituras distintas, y por eso creían que era la clave para descifrar los jeroglíficos, abriendo así el mundo perdido del antiguo Egipto. Cuando Champollion llega a ver la piedra, varios lingüistas de Francia, Italia, Alemania, Suecia e Inglaterra llevan ya más de 20 años compitiendo duramente por descifrar el código. Trabajando solo, con muy pocas guías, Champollion llega a comprender que algunos de los jeroglíficos representan letras, mientras que otros representan palabras completas. Ese descubrimiento, combinado con sus conocimientos de idiomas de Oriente Medio, le da una ventaja decisiva. Tras casi un año de lucha con los jeroglíficos, Champollion consigue establecer una correspondencia entre estos y el texto griego. Después de casi 2000 años de silencio, los antiguos egipcios recuperan la voz gracias al genio de un sencillo muchacho de pueblo con un increíble don para las lenguas. En septiembre de 1829, Champollion, a sus 31 años, presenta sus descubrimientos a la Academia Francesa. El descubrimiento de Champollion desata una fuerte discusión académica. A muchos académicos les cuesta aceptar los nuevos descubrimientos. Pero en Europa no se habla más que del brillante joven que ha descifrado el código jeroglífico. Para verificar su trabajo y silenciar a sus detractores, Champollion insiste en que el Louvre organice una expedición a Egipto. Después de años de investigación, Champollion visitará por fin Egipto y comprobará por sí mismo si sus años de estudio para descifrar su código permiten hablar finalmente a las piedras del antiguo Egipto. Se hacen los preparativos para que el equipo francés dirigido por Champollion se sume a una expedición italiana que está a punto de zarpar rumbo a Egipto. Esta expedición será muy distinta a la organizada 12 años antes por Giovanni Belsoni. Belsoni era un gigante de 1,90 m, del que contaban que era capaz de conseguir cualquier objeto egipcio que sus clientes pudieran pagar. Belsoni, que fue forzudo en un circo, monje, bailarín e ingeniero, era ahora el mejor experto del mundo en arqueología egipcia. En 1816 organizó la excavación y el transporte a Inglaterra de un busto monumental de Rameses II por encargo del cónsul británico en Egipto, Henry Salt. En ese momento Belsoni escribió: lo encontré cerca del cuerpo y la silla a la que había estado unido. Tenía la cara vuelta hacia el cielo, como si quisiera decir que le gustaba la idea de que se lo llevaran a Inglaterra. Artista de talento y siempre dispuesto a promocionarse, Belsoni pinta acuarelas y dibuja para ilustrar cada una de sus expediciones. Esos dibujos, combinados con una serie de triunfales presentaciones en solitario, le convierten en uno de los aventureros más conocidos del mundo. Como ocurre con muchos de los primeros exploradores, en Belsoni es difícil distinguir entre la verdad y las historias que se inventa para promocionar su imagen. Desde luego, sus métodos son tan legendarios como él mismo. Ha abierto más de una tumba usando un ariete. Pero incluso el gran Belsoni tiene rivales que desentierran tesoros por todo Egipto. Bernardino Drovetti le hace una competencia tan tremenda a Belsoni que las historias de sus rivalidades llenan titulares en los periódicos de toda Europa. Para evitar una guerra de saqueos sin contemplaciones, los dos se han repartido Egipto a medias.
Drovetti se queda todo lo que haya al este del Nilo, mientras que Belzoni puede reclamar los derechos de excavación de todo lo que encuentre al oeste. Y Belzoni será uno de los referentes que guíen al estudioso Champollion al corazón de Egipto. Belzoni no era muy distinto del nervioso e hipersensible Champollion. Es un corsario encantador con un sentido del humor muy agudo que le hace simpático tanto a sus ricos patrocinadores como a los obreros del campamento. 30 años después de la expedición napoleónica, se inicia un nuevo periodo marcado por investigaciones más cuidadosas, en contraste con la época anterior, caracterizada por los saqueos efectuados por aventureros ávidos de fama y riqueza. Al día siguiente, Champollion lleva a sus hombres a tierra y escribe en su diario: he llegado a estas tierras de Egipto por las que tanto he suspirado. Mañana subiré a mi barco y tomaré el mando. Todo va a ir bien. El equipo francés atraviesa el desierto. Champollion está fascinado. Hasta ahora solo ha conocido las maravillas de Egipto a través de las ilustraciones de los libros. Ahora las tiene ante sí. En Karnak escribe: he visto la gloria de los faraones, las mayores maravillas que el hombre haya imaginado o creado. Ningún pueblo antiguo o moderno ha concebido jamás la arquitectura a una escala tan sublime. Por fin en Karnak, el resultado de los años de trabajo de Champollion cobra sentido. Es el primer hombre en 2000 años que puede leer las escrituras que adornan las paredes del templo. Los estudiosos han iniciado un estudio sistemático de estos monumentos antiguos, pero estos solo le hablan a Champollion. Era casi increíble que pudiera leer con tanta fluidez. Este es mi padre. Yo soy su hijo. Me ordenó que me sentara en su trono cuando era apenas un bebé. Me engendró como testimonio de su amor. La expedición sigue hasta las profundidades del desierto egipcio y el humor de Champollion pasa del entusiasmo al desánimo y viceversa. Ante las ruinas desperdigadas del templo de Amenofis III se deprime. Anda entre los escombros, murmurando entre dientes sobre la irreparable pérdida de ese gran monumento. Aquí había 18 colosos y el más pequeño de todos medía 6 metros. Todos esos monolitos están destrozados y sus enormes miembros desperdigados por el suelo. Pero el magnífico Rameseo, el gran templo funerario de Ramsés II, le cautiva. El Rameseo es tal vez lo más puro y noble que queda en Tebas. La imaginación se desboca cuando pensamos que este fue el último refugio de los príncipes más famosos de la historia del antiguo Egipto. Los viajeros europeos llevan 30 años contemplando maravillados el Rameseo, con sus dibujos y relieves que describen cómo los dioses conceden sus bendiciones a Rameses. Pero Champollion es el primero en descifrar su significado. Te aseguro que tu edificación será tan perdurable como el cielo. Te concedo muchos años para gobernar Egipto. Te ofrezco el poder sobre los demás países. Te entrego el sur y el norte, el este y el oeste. Te concedo larga vida para gobernar el mundo. Deseo que tu palacio viva para siempre. Abrumado por esa experiencia y por la importancia de sus propios logros, Champollion siente que forma realmente parte de Egipto y empieza a adoptar las costumbres locales. En un retrato de grupo pintado entre las ruinas de Tebas, Champollion es el único que va vestido como un egipcio. Me siento como nuevo. Llevo la cabeza afeitada y cubierta por un turbante. Ando completamente vestido de turco. Me he dejado un bigote enorme y llevo una larga cimitarra al cinto.
Este traje es ideal para Egipto. Me defiendo en árabe y ya no me toman por un principiante. En esto, Champollion tiene algo en común con Belzoni. Ese gran charlatán había adoptado la tonalidad local desde hacía tiempo. Cuando la expedición franco-toscana dirigida por Champollion y Rossellini, los dos egiptólogos más conocidos del mundo, llega a Abu Simbel en mayo de 1829, quedan maravillados ante la visión de los dos templos. El tamaño y la riqueza del gran templo de Abu Simbel hacen que incluso el académico más displicente se quede mirando boquiabierto. Champollion escribe: solo por ver el gran templo ya valía la pena el viaje. A pesar del peligro de la arena y los desprendimientos, muchos miembros del grupo, incluyendo a Rossellini y Champollion, inician la peligrosa ascensión hasta la entrada del templo. Teníamos que despejar la entrada para dejar un pequeño paso libre de esa arena infernal que amenazaba con cubrirlo todo. Me desnudé casi completamente y me puse boca abajo ante una pequeña abertura de la puerta. Era como estar en la puerta de un horno. Y al deslizarme dentro del templo, hacía una temperatura de 52 grados. El equipo sigue trabajando en medio de una oscuridad asfixiante. Rossellini, Ricci y yo mismo, y uno de nuestros acompañantes árabes, con velas en la mano, paseamos por ese increíble edificio. Casi incapaces de controlarse, los franceses y los italianos corren de sala en sala, de templo en templo. Los muros tenían grabados enormes bajorrelieves que describían las conquistas del faraón en África. Champollion se dedica a copiar los jeroglíficos, descifrándolos, mientras Rossellini hace esbozos que luego convertirá en cuadros. Trabajan sin parar, casi sin comer, y bebiendo solamente el agua del Nilo. Bajo la tensión creciente, el frágil cuerpo de Champollion empieza a ceder. Más de una vez, otros miembros de la expedición le encuentran inconsciente, con sus notas desperdigadas por el suelo. Cuando la expedición llega a Wadi Halfa, en el punto más al sur de su viaje, Champollion escribe una carta a la Academia Francesa. Estoy en situación de informarles de que nuestro alfabeto es correcto. Por fin, después de meses bajo el calor sofocante de Egipto, Rossellini y Champollion vuelven a casa. Mientras Belzoni es recibido como un héroe, Champollion es recluido por una orden de cuarentena. Ante el temor de que la peste exista aún en el Oriente Próximo, las autoridades francesas le mantienen aislado durante meses. Confinado en una celda húmeda, su salud sigue empeorando. En una carta a un amigo escribe: me han tratado como si tuviera la peste. Me han encerrado en un lugar sucio y triste. En estas condiciones casi imposibles, Champollion consigue completar su libro de jeroglíficos y gramática egipcia. Y el 4 de marzo de 1832, solo 27 meses después de volver de Egipto, Jean-François Champollion muere a los 41 años. Su libro, Los principios sagrados de la escritura egipcia, acompaña a la última publicación de Belzoni en la lista de los más leídos en toda Europa. Gracias al trabajo de un lingüista francés y a un saqueador de tumbas italiano, el interés por desentrañar los misterios del antiguo Egipto capta a un público más amplio que nunca. Entre los que se han contagiado de la locura egipcia está Guillermo II, rey de Prusia.
Para evitar que el pueblo alemán se quede atrás en la carrera por los tesoros y la gloria de Egipto, el rey Guillermo empieza a buscar un candidato adecuado para que se convierta en el primer egiptólogo oficial de Prusia. Entre los miembros de la corte del rey Guillermo está un estudiante universitario de 23 años que se llama Karl Lepsius. Pocas semanas después de la muerte de Champollion, Lepsius había completado una tesis sobre la traducción de unas complicadas inscripciones latinas. Cuando sus profesores le animan a usar su talento para trabajar con el método de Champollion para descifrar jeroglíficos, Lepsius no muestra ningún interés. Como joven caballero, tiene intención de utilizar sus contactos en la corte real para llevar una vida de comodidades y lujo. Las tumbas calurosas y polvorientas de Egipto no tienen ningún atractivo para un joven ambicioso como él. ¿Cómo iba a saber que su rey estaba buscando un egiptólogo de corte? Ignorante de la oportunidad que le espera, Lepsius emprende un viaje de placer a París, que inevitablemente le conduce a la colección egipcia del Louvre y a un encuentro casual con los antiguos colaboradores de Denon y Champollion. Devorando los manuscritos de Champollion, Lepsius comprende que con su muerte, la egiptología se ha convertido en un campo abierto que solo espera un líder brillante y carismático. Las vacaciones de Lepsius en París se convierten en un viaje de 3 años por Europa. Devora hasta el último rastro de información disponible sobre Egipto. Escribe notas y más notas sobre Egipto y la traducción de los jeroglíficos. Finalmente, su trabajo capta la atención del rey Guillermo. Por fin hay alguien digno de guiar una expedición alemana a Egipto. Guillermo II se ofrece a financiar con dinero y provisiones la expedición de Lepsius. Y para asegurarse de que no quede detenida esperando permisos cuando llegue a Egipto, el rey escribe una carta personal al pachá y manda unos cuantos regalos pequeños pero caros para ganarse la colaboración de los egipcios. Lepsius define un objetivo muy ambicioso para la expedición. Viajará durante 3 años Nilo arriba, desde Egipto al Sudán, estudiando todos los lugares importantes entre Egipto y el desierto de Sinaí. Como buen prusiano, Lepsius demuestra ser un genio de la organización, y los egipcios, gracias a la buena voluntad del pachá, le ofrecen toda la ayuda posible. Docenas de porteadores egipcios, guías, trabajadores y científicos se unen a la expedición alemana compuesta por 9 hombres. Tengo ante mí las ilustraciones de la descripción de Egipto. Gracias a ellas podemos seguir prácticamente cada paso de su viaje. La expedición avanza a través de Egipto Nilo arriba y Lepsius se horroriza ante los robos que llevan a cabo los museos y los ladrones de tumbas locales. Muchos de los templos descritos en las crónicas napoleónicas han desaparecido, desmontados y embarcados hacia Europa piedra a piedra. Durante los 40 años transcurridos desde la invasión francesa, los coleccionistas, los científicos, los diplomáticos y los exploradores han estado desmontando Egipto pedazo a pedazo. La popularidad de Egipto ha llevado a la destrucción masiva de toda una cultura. Todo lo que no obtenía licencia de exportación por la vía diplomática se sacaba del país en barcazas de contrabando. Puede que los franceses iniciaran este proceso durante la invasión napoleónica, pero los ingleses y los italianos se habían esforzado por alcanzarles. Y gracias a hombres como Belzoni y su rival Drovetti, iban ganando terreno. Lepsius no sabe qué hacer. Su único objetivo es estudiar la cultura egipcia, pero empieza a darse cuenta de que si Alemania quiere estar a la altura del resto de Europa, tendrá que llevarse todos los trofeos que pueda. Al investigar la zona que hay alrededor de las pirámides, Lepsius se sorprende porque las expediciones anteriores nunca han explorado de forma sistemática la meseta de Giza. Decide empezar la expedición por ahí.
En lugar de ponerse a buscar tesoros sin ton ni son, Lepsius pasa meses en Giza, cartografiando la situación de las tumbas y anotando detalladamente todas las inscripciones. Con su persistencia, la expedición alemana ofrece el primer estudio realmente científico de las antigüedades egipcias. El volumen de su trabajo es tan extenso que los planos de reconstrucción del templo funerario de Rameses II siguen sirviendo como guía para los equipos de restauración actuales. En su diario, Lepsius registra los progresos de la expedición. Antes de salir para el sur de Egipto, hemos examinado 130 tumbas privadas y descubierto los restos de 67 pirámides. A finales de 1843, Lepsius se cruza en el camino del explorador y egiptólogo francés Émile Price d'Avens. Como los demás, d'Avens también ha adoptado la ropa, el idioma y las costumbres locales, y aunque es un ingeniero experto, vive en una tienda beduina y se hace llamar Edris Efendi. Aunque la excéntrica forma de vida de d'Avens recuerda a Champollion, sus métodos son mucho más brutales que los de Belzoni o Drobetti. Si ellos eran ladrones, los actos de d'Avens son un puro saqueo a gran escala. La expedición alemana y la banda de saqueadores de d'Avens se enteran casi al mismo tiempo de que el gobierno egipcio planea demoler la sala de los antepasados del templo de Karnak y utilizar las piedras en un nuevo proyecto arquitectónico. Dicha sala, uno de los monumentos más preciosos de Egipto, contiene inscripciones milenarias de faraones de Egipto y sus familias reales, y está al alcance del primero que llegue. Los dos equipos luchan por el premio. Lepsius aprovecha al máximo su influencia política sobre el gobierno egipcio, mientras que d'Avens recurre a sus años de experiencia engañando a las autoridades locales. Mientras Lepsius se arrastra por los tortuosos canales de la diplomacia y la burocracia de El Cairo, d'Avens se limita a desmantelar la sala de los antepasados, usando todo su talento para disimular su fechoría. Mientras él se pasa el día jugando al ajedrez con la policía local, su equipo se lleva uno a uno los bloques de piedra y los esconde en barcazas, camino de El Cairo. Cuando a Lepsius le conceden el permiso para reclamar la sala de los antepasados para Prusia, d'Avens ha terminado el trabajo. Cuando Lepsius vuelve a Karnak para reclamar su premio, su barco se cruza con la barcaza de d'Avens, que va hacia el norte. Lepsius acepta una invitación de d'Avens para tomar café y no se da cuenta de que está sentado en los cajones que contienen las últimas piedras de la sala de los antepasados. El templo había desaparecido de Karnak y la arqueología legal era víctima del engaño de los saqueadores. Sin desanimarse, los alemanes siguen hacia el sur, en dirección al Sudán y a Etiopía, buscando respuesta a la pregunta que se había convertido en la fuerza motora de la expedición. ¿Se encontrarán las raíces del Egipto faraónico en una civilización africana largamente olvidada? Lepsius tiene la teoría de que si puede establecer con exactitud la fecha de construcción de los templos de Nubia, podrá demostrar que existe un vínculo histórico entre el antiguo Egipto y el resto de África. Al cabo de un tiempo, la expedición alemana llega al oasis de Wadi Halfa. Ninguna expedición europea se había atrevido a seguir más hacia el sur. En Jebel Barkal descubren el antiguo templo de Amón. Hasta entonces solo lo conocían por referencias legendarias, pero ahora ven que el templo contiene un tesoro de gran importancia. Una estatua monumental de un carnero que representa al dios Amón, protector del faraón Amenhotep II. Por desgracia, los ladrones de tumbas han robado los cuernos y el gran disco de oro tradicionalmente asociado a Amón. Pero Lepsius está decidido a reclamar su premio para Alemania, usando los mismos métodos despiadados que Belzoni y Drobetti utilizaron antes que él. Thank you.
Una vez transportado a Europa, Lepsius hizo que reconstruyeran los cuernos y el disco perdidos. Por fin, al cabo de meses de travesía por el ardiente Sáhara, la expedición alcanza la antigua capital nubia de Meroe, donde descubre nada menos que 80 pirámides funerarias. Pero incluso aquí, tan al sur, los monumentos antiguos han sido expoliados. Aquí no son los europeos los que los destrozan, sino los hombres de las tribus locales. 12 años antes, en 1834, se habían encontrado en una de las pirámides las joyas de la reina Amanishaheto, y los ladrones de tumbas locales se dedicaron al saqueo sistemático desde entonces. Negociando cuidadosamente, Lepsius consigue convencer al jefe local para que ponga fin a la destrucción de esos lugares históricos. En 1846, Lepsius vuelve triunfalmente a Prusia, siendo el primer alemán que entra en las filas de los grandes exploradores de Egipto. Los trofeos de la expedición incluyen casi 300 cajones que contienen 1.500 objetos de Egipto, del Sudán y de Nubia. El botín incluye varias cámaras funerarias, algunas incluso intactas con todo su contenido, y los sarcófagos originales con sus momias. En su esfuerzo por detener el saqueo del antiguo Egipto, Lepsius se ha convertido en uno de sus principales expoliadores. Sin embargo, hay que decir en su favor que la expedición alemana también ha recogido una cantidad incomparable de información y de datos arqueológicos. Docenas de cajas que contienen los resultados de meticulosas investigaciones, miles de grabados y copias en yeso de los relieves de los templos y más de 900 ilustraciones a todo color. Con esa cantidad de información, Lepsius construye una obra monumental titulada Denkmäler, que se considera la referencia más importante que se haya escrito hasta hoy sobre egiptología. Con la publicación del Denkmäler, Alemania se convierte oficialmente en una seria competidora en el campo de la egiptología. En 1850, Lepsius es nombrado jefe del nuevo Museo Egipcio de Berlín, creado básicamente con el botín de su propia expedición. Mientras el rey Guillermo y todos sus súbditos están orgullosos de los logros de Lepsius en Egipto, los egiptólogos del resto de Europa acusan a los alemanes de saqueo en masa. En realidad, la mayor parte de las críticas provienen de franceses, ingleses e italianos, que están sencillamente molestos por la competencia alemana en la gran caza del tesoro egipcio. Pero los alemanes se unen a la batalla y no hay quien la pare. Durante el siglo siguiente se discutirá encarnizadamente cuál es la mejor manera de conservar los antiguos tesoros y la herencia cultural de Egipto. ¿Hay que embarcarlos hacia los museos europeos o dejarlos desperdigados por el desierto egipcio a merced de los elementos y de las bandas de ladrones? Naturalmente, sin los primeros trabajos de Denot, Champollion, Rossellini y Lepsius, el estudio de Egipto nunca habría avanzado como lo hizo. Pero, ¿es que eso justifica la violación en masa de una cultura nacional? Hoy en día la respuesta parece clara. La mayor parte de la herencia egipcia debe quedarse en su país de origen, donde puede ser estudiada y conservada en su entorno original. Pero hasta que se cerró el debate, tres generaciones de egiptólogos lucharon por establecer quién tenía más derecho moral y legal para poseer los incomparables tesoros de los faraones.
Tras la invasión norteafricana de Napoleón Bonaparte en 1798, aparecen los primeros vestigios de la gloria pasada de Egipto. El redescubrimiento de esta antigua civilización enciende una pasión por Egipto que se extiende por todo el mundo. Los primeros egiptólogos superan a todos los demás cazadores de trofeos y están decididos a hacerse un nombre cargando barcos enteros de tesoros egipcios hacia Europa. Francia, Inglaterra, Italia y Alemania compiten furiosamente para conseguir las piezas más grandes y mejores del arte y la cultura egipcios. Durante el siglo XIX aparece un respeto cada vez mayor por la cultura egipcia, pero ese respeto se convierte también rápidamente en un motivo de competición internacional. Las naciones europeas rivalizan entre ellas por ver quién liderará la conservación de los tesoros egipcios. Descubriremos cómo un grupo de coleccionistas ambiciosos pasa del saqueo a la conservación al embarcarse en busca del antiguo Egipto. En busca del antiguo Egipto. Del saqueo a la conservación. A mediados del siglo XIX, Francia reclama para sí la mayor colección del mundo de objetos de arte egipcios. Están depositados en el Louvre de París, donde se llevan a cabo la mayoría de los trabajos científicos sobre el antiguo Egipto. En 1847, el Departamento Egipcio del Louvre admite a su más reciente empleado, Auguste Mariette, de 26 años. Mariette es básicamente autodidacta y su dedicación al trabajo capta pronto la atención de sus jefes. Después de solo 3 años, le eligen para una misión en el Cairo. Su función es adquirir unos manuscritos antiguos para asegurarse de que Francia siga teniendo la mejor colección egipcia del mundo. Adquirir objetos egipcios es un negocio competitivo al que se dedican tanto museos como coleccionistas privados. Los ingleses son más ricos que los franceses, los italianos más faltos de escrúpulos y los alemanes más ambiciosos. La egiptología en el siglo XIX es una ocupación peligrosa, llena de subterfugios, traiciones y puros y simples robos. Mariette se enamora de Egipto, pero su falta de experiencia hace que los valiosos manuscritos se le escapen de las manos. Está convencido de que su fracaso humillará al Louvre y le costará el puesto. Pero con los ojos puestos en el desierto y las pirámides lejanas, escribe en su diario: la tranquila ciudad se extendía frente a mí, con las pirámides al oeste. Me sentía completamente absorbido. Allí, casi al alcance de la mano, había todo un mundo de tumbas, inscripciones y estatuas. Decidido a sacar el máximo provecho del que pudiera ser su único viaje a Egipto, Mariette decide visitar las pirámides y unos cuantos templos hasta que se le termine el dinero. Durante sus viajes se hace amigo de una tribu de beduinos que le cuentan historias fantásticas de tesoros fabulosos, tumbas antiguas y ciudades perdidas, enterradas todavía bajo la arena del desierto. Mariette se convence de que si logra demostrar que alguna de esas historias es cierta, aún podría volver a Francia como un héroe. Siguiendo una pista más legendaria que real, se dirige a Saqqara, al sur de las pirámides. Pero cuando llega allí, no encuentra más que bloques de piedra rotos y arena. La necrópolis de Saqqara es un espectáculo desolador. Paredes de ladrillos rotos, montañas de arena mezclada con piedras, trozos de vendaje de momia desperdigados, agitados por el viento, y huesos humanos blanqueados por el sol. Mariette monta su campamento en mitad del antiguo cementerio. Está desesperado por descubrir algo que le redima a los ojos de Francia.
Mientras intentaba descubrir el plano original de las tumbas, mis ojos encontraron una esfinge con su cara sonriente surgiendo de la arena. Me di cuenta de que formaba parte de la Avenida de las Esfinges, de la que tanto me habían hablado. Sin duda habría valiosos restos y textos desconocidos bajo la arena, así que reuní a unos 30 excavadores alrededor de la esfinge. Ese descubrimiento transformaría por completo mi vida. En pocos días, una doble línea de esfinges emerge de la arena y vuelve a gozar del sol del desierto. La espera es casi insoportable. Marie tiene grandes esperanzas. Él sabe que en un extremo de esta antigua calle, según la leyenda, existe un laberinto de tumbas llamado El Serapeo. Al cabo de 3 meses, una avenida entera, flanqueada por 141 esfinges, indica el camino hasta la lujosa entrada del Serapeo. El Serapeo está dedicado a Apis, el dios de la fertilidad y de la resurrección con forma de buey, y es una combinación de tumba y templo que data de una época muy temprana de la historia egipcia, de la cual no se sabe casi nada. El 12 de noviembre de 1851, Auguste Mariette se abre paso entre los escombros acumulados y entra con mucho cuidado en un inmenso pasadizo subterráneo. A ambos lados hay cámaras que contienen sarcófagos enormes que contenían los cuerpos momificados de los bueyes sagrados. Las cámaras, lugares de culto sagrado, están llenas de miles de objetos magníficos. Estatuas, joyas, tablillas de bronce, riquezas de todas clases. Uno de los sarcófagos aún está intacto. Decidido a conseguir su tesoro, Mariette coloca dinamita en una esquina de la tapa de piedra. Enciende la mecha con su puro y sale corriendo. Así es como se destruye el cuerpo momificado del único buey de Apis que quedaba. Cuando se corre la voz de su descubrimiento, Mariette se encuentra en el centro de una tormenta política. Los anticuarios europeos y los egiptólogos rivales le condenan. El gobierno egipcio y las autoridades locales, conscientes por fin del auténtico valor de su herencia, le acusan de robo y destrucción de antigüedades. Sin desanimarse, Mariette sigue trasladando los tesoros del Serapeo y enterrándolos de nuevo en el desierto para impedir que los encuentren sus competidores, ya sean legales o ilegales. Finalmente, el gobierno francés y el Louvre llegan a un acuerdo con las autoridades egipcias. Las dos naciones se dividirán el tesoro. Cuando termina la excavación, más de 230 cajas de tesoros de incalculable valor han embarcado hacia el Louvre. Pero lo más notable es que otras tantas se quedan en Egipto. Después de casi 4 años, Mariette vuelve a París. Es recibido como un héroe y recibe el nombramiento de conservador en el Departamento de Egiptología del Louvre. Pero él vive obsesionado por el desierto y la emoción del descubrimiento. Escribe: después de mi trabajo en el Serapeo, me resultaba imposible dedicarme a una carrera puramente académica. Sabía que iba a morir o a volverme loco si no volvía inmediatamente a Egipto. Mariette no pasó ni un año en París y volvió a Egipto ante la insistencia del virrey de Turquía. Curiosamente, el hombre que poco antes fuera acusado de robo sería nombrado el primer director del nuevo Servicio de Antigüedades Egipcias. Mariette se dedica a su nueva función con el furor del converso. Al recibir plenos poderes para conceder licencias y controlar todos los trabajos de excavación, Mariette empieza a considerar la caza de tesoros como algo ilegal e inmoral. Inglaterra, Italia y Alemania se indignan. Las grandes potencias coloniales no ven en Egipto nada más que una inacabable fuente de trofeos,
y consideran el nombramiento de Mariette como jefe de antigüedades como un trato de favor entre el gobierno egipcio y el gobierno francés. Sin duda, la indignación está bien fundada. La mayor parte de los arqueólogos que trabajan en Egipto en esa época son ingleses, y los turcos que gobiernan Egipto son aliados políticos de los alemanes. La primera oportunidad de Mariette para ejercer sus nuevos poderes llega en febrero de 1859, cuando un grupo de trabajadores egipcios descubre la tumba de la reina Ahotep cerca del antiguo cementerio de Tebas. Cuando se filtra que las autoridades locales están embarcando el tesoro para enviarlo al virrey de Turquía, Mariette embarca hacia Tebas y allí se encuentra con un barco lleno de objetos descubiertos en dicha tumba. Mariette confisca el tesoro y lo hace enviar a El Cairo, frustrando así los planes del virrey, que fue precisamente quien le nombró para el cargo. Impaciente por volver al campo de la excavación, Mariette monta una expedición al templo de Amón, en Karnak. Para dar buen ejemplo, Mariette empieza a emplear métodos de fechado como los que desarrolló el egiptólogo alemán Karl Lepsius. Su método se conoce como estratigrafía y consiste en determinar las fechas de los objetos enterrados comparando la profundidad a la que se encuentran. Usando las últimas técnicas, Mariette insiste en fotografiar cualquier objeto antes de retirarlo del suelo. La fotografía se convierte en esos momentos en una herramienta esencial para documentar con todo detalle los hallazgos. Un arqueólogo solo puede distinguir entre varias obras de arte después de un largo examen. La fotografía reconoce las diferencias instantáneamente y con la máxima imparcialidad. La fotografía nunca miente. Uno puede estar seguro de su absoluta objetividad. Ves exactamente lo que se ve. Solo en 1860, Mariette abre 35 excavaciones nuevas, pero sigue impaciente por volver a Saqqara, donde descubrió por primera vez los tesoros del Serapeo. Está convencido de que ese lugar aún le reserva mayores descubrimientos. Y por segunda vez, su instinto no le falla. Al volver a Saqqara, desentierra una serie de tumbas que contienen una maravillosa colección de estatuas funerarias de madera de 4.000 años de antigüedad, con unos colores tan vivos que los excavadores que las descubren huyen aterrorizados, pensando que han desenterrado a personas vivas que han estado enterradas miles de años. Con estos últimos descubrimientos, Mariette se convierte en un pionero del estudio del Imperio Antiguo de Egipto, una época que terminó hace casi 4.000 años. Todas las superficies de las cámaras funerarias están decoradas de forma brillante con escenas cotidianas. Gente cazando y pescando, trabajando y jugando. Mariette comprende que esas escenas están hechas para rodear a los muertos de escenas familiares de su vida terrenal y consolarles en su viaje hacia el otro mundo. Había objetos importantes por descubrir en todas las tumbas, pero esta era la tumba de Tahotep, uno de los nobles más grandes del Imperio Antiguo, que fue visir a finales de la Quinta Dinastía. La suntuosidad de esas tumbas hace que Mariette comprenda lo importante que es conservar los monumentos egipcios. Por su antigüedad son tremendamente frágiles. En cuanto los desentierran, empiezan a deteriorarse rápidamente. El aire, la humedad y la luz del sol los destruyen. Pero lo peor es la intervención humana. La primera tumba que abrió en Saqqara 10 años atrás había sufrido más por culpa de los turistas y los arqueólogos que en los 6.000 años anteriores.
Mariette se compromete a hacer todo lo posible para proteger esas primeras muestras de civilización humana. Escribe: dentro de 500 años, Egipto debería ser capaz de mostrar a los arqueólogos que lo visiten los mismos monumentos que estamos describiendo ahora. Para combatir la amenaza del deterioro y también el comercio ilegal de antigüedades robadas, Mariette consigue que el gobierno egipcio le dé fondos para crear un museo en El Cairo. Sus esfuerzos tienen éxito y el primer museo de objetos de arte egipcio antiguos en Egipto se abre en 1958. Antiguamente Egipto destruía sus monumentos. Hoy en día los respeta y en el futuro los amará. Qué ironía viniendo de un hombre que antes usó dinamita para abrir un sarcófago. Sin embargo, demuestran el profundo efecto que la antigua tierra de los faraones tiene sobre el joven y ambicioso francés. En 1867, Mariette vuelve a París, el tiempo justo para supervisar la instalación de la sección egipcia en la Feria Mundial. La comunidad académica francesa elogia efusivamente tanto al científico como a su obra. Él solo ha conseguido que Francia siga siendo la primera potencia mundial en estudios egipcios. Al volver a Egipto, Mariette encuentra otra oportunidad más para impresionar al mundo. La mayor maravilla de la ingeniería de la época, el Canal de Suez, construido por los franceses, se inaugura al cabo de 2 años y el virrey encarga a Mariette que organice los festejos de la inauguración. Como eje central de los festejos, Mariette piensa programar una gran ópera que celebre las glorias del antiguo Egipto. Mariette contrata al compositor Giuseppe Verdi para escribirla y personalmente esboza el guión y diseña el escenario y el vestuario para la obra, que titula Aída. Por desgracia, la gran ópera no está terminada para la inauguración del canal y no debutará hasta 3 años más tarde, en 1871. Trágicamente, Aída será el último acontecimiento en la vida de Mariette. En 1878 su museo se ve inundado por las riadas y la mayor parte de sus notas y dibujos quedan destruidos. En la primavera de 1881, envejecido prematuramente por la dureza de su trabajo, destrozado por la pérdida de sus notas y medio ciego, Mariette, a sus 60 años, comprende que debe encontrar a un sustituto. Pero en lugar de escoger a uno de los arqueólogos que trabajan en Egipto, la mayoría ingleses, contrata a un miembro de la Academia Francesa poco conocido. Aunque no fuera el candidato más destacado para dirigir el Servicio de Antigüedades de Egipto, para Mariette es la mejor manera de mantener la supremacía francesa en Egipto. El candidato de Mariette es Gaston Maspero. Aunque es un lingüista joven y brillante, según el ejemplo de Champollion, los conocimientos de Maspero sobre arqueología son bastante limitados. A partir de su nombramiento, Maspero recibe el monumental encargo de conservar las excavaciones arqueológicas más importantes del mundo. Es una labor tan complicada que ningún hombre puede llevarla a cabo solo, por muchos conocimientos que tenga. Consciente de su falta de experiencia, Maspero toma una decisión prudente, la de continuar la obra de Mariette en Saqqara, pero ampliándola. Mariette se había concentrado en las tumbas del Imperio Antiguo, ignorando las tumbas de épocas posteriores que había alrededor. Concentrándose en ellas, Maspero busca tumbas con inscripciones jeroglíficas. De esta forma espera seguir el proceso de desarrollo del idioma egipcio desde los sencillos dibujos hasta los jeroglíficos plenamente desarrollados, trazando mediante la evolución de la escritura
un mapa cronológico sin fisuras de la civilización egipcia. Maspero estudia las pirámides con textos del último período del Imperio Antiguo. Estas tumbas contienen los documentos teológicos más antiguos, llamados textos de las pirámides. Después de más de 5.000 años, la escritura sigue siendo la clave para conocer esta fantástica civilización. Maspero solicita que se hagan esbozos y fotografías de todo. Las inscripciones son tan numerosas y tan complejas que Maspero es consciente de que llevará años completar su traducción. Pero los resultados de este trabajo deberán componer una cronología de la historia egipcia y ayudar a aplicar una disciplina académica a los desordenados estudios de la época del Antiguo Egipto. Pero la disciplina académica no es el peor desafío al que se enfrenta Maspero. El peor es controlar el comercio de antigüedades robadas. Egipto, en la década de 1880, sigue lleno de saqueadores, autoridades corruptas y tratantes de antigüedades en el mercado negro. Uno de los coleccionistas más famosos es Sir Wallis Budge, conservador de antigüedades egipcias para el Museo Británico. En sus frecuentes viajes, Budge adquiere gran cantidad de tesoros, y la mayor parte de ellos llegan a Inglaterra sin la autorización adecuada. Es la forma que tiene Budge de esquivar el control francés de las obras de arte egipcio. La rivalidad nacional que ha mantenido a Inglaterra y a Francia en guerra desde la Edad Media hasta la caída de Napoleón, ocurrida solo 65 años antes, se ha convertido en un juego de guerra cultural. Sabiendo que Budge ha comprado objetos de arte robados en grandes cantidades, Maspero rodea su casa de El Cairo con guardas armados. Budge, como respuesta, ordena excavar un túnel desde su casa al hotel vecino y se lleva su tesoro por la puerta de servicio del hotel. Maspero se enfurece. Para complicar más las cosas, los avances en los transportes en barco de vapor y ferrocarril atraen a Egipto a una marea de turistas ricos, que están deseando llevarse a casa un pedacito de historia antigua. No suelen preguntar de dónde salen los recuerdos que compran, y muchos ni siquiera se dan cuenta de que están comprando objetos de arte originales. Maspero, decidido a detener el flujo de antigüedades hacia el mercado negro, organiza una investigación a gran escala para rastrear esa hemorragia cultural hasta su origen. Las sospechas apuntan directamente a tres hermanos del pueblo de Gurna, conocido desde el siglo XIV como refugio de ladrones de tumbas. Maspero ordena su arresto. Después de casi un mes de interrogatorios continuos, los hermanos no revelan nada. Por fin, cuando liberan a dos y enfrentan al tercero con el botín robado, este se rinde y revela toda la operación junto con el escondite del tesoro. Siguiendo las indicaciones del ladrón, Emil Brax, ayudante de Maspero, y su equipo de investigadores llegan a las cercanías de Deir el-Bahari para continuar su marcha por un sendero olvidado desde hace mucho tiempo. Casi a 60 metros de altura, en una colina, el grupo encuentra la entrada de un pozo muy escondido. Tras despejar los escombros que cubren la entrada, el equipo se desliza por un túnel largo y con una fuerte pendiente. Los investigadores se abren camino hasta el fondo del pasaje y descubren una escena digna de la cueva de Alí Baba. Maspero escribe en su informe oficial: fue increíble. Yo pensaba que encontraríamos dos o tres reyezuelos insignificantes y descubrimos toda una cripta de faraones. ¿Y qué faraones? Los más famosos que jamás gobernaran Egipto, los conquistadores de Siria y Etiopía: Tutmosis III, Setos I y Rameses II. Realmente, Egipto es una tierra de maravillas. A diferencia de otras culturas antiguas, no se limita a entregarnos sus monumentos,
sino que nos entrega a los propios hombres que los construyeron. Hace siglos, los sacerdotes trasladaron los cuerpos de estos poderosos monarcas desde sus criptas originales hasta esta cueva inaccesible. Esperaban salvar así a los faraones y sus tesoros de los estragos de los ladrones de tumbas antiguos. Lo más irónico es que los faraones y sus tesoros salen de nuevo a la luz gracias a la acción de los ladrones modernos. Emil Brax, ayudante de Maspero, ordena que se trasladen los nichos reales y su contenido a El Cairo lo antes posible. Es la noche de Luxor. Las momias, los ataúdes y otros objetos fueron bien envueltos en sábanas y trasladados al barco. Cuando nos íbamos con nuestro cargamento de reyes, ocurrió algo muy extraño. En ambas orillas del Nilo había campesinas que seguían al barco llorando y los hombres disparaban los rifles como si rindieran honores de funeral. En 1886, después de 5 años de éxitos continuos, Maspero inicia la monumental labor de desenterrar uno de los grandes símbolos de la civilización egipcia, la gigantesca esfinge de Giza. Estuvo enterrada hasta el cuello durante siglos por la arena del desierto y su tamaño real había sido objeto de muchas conjeturas. El equipo de excavación de Maspero se pone a trabajar y al cabo de 3 meses empieza a surgir el cuerpo de la enorme bestia. Cuando los obreros terminan su trabajo, el nivel de la arena ha bajado más de 20 metros. Pero el plan de Maspero no se limita a desenterrar la gran estatua. Quiere saber si hay tumbas bajo la esfinge. Aunque él no llega a encontrarlas. Incluso hoy en día hay autores que siguen confiando en su existencia, aunque las pruebas arqueológicas realizadas en la actualidad no confirman esta teoría. La impresionante cantidad de logros de Maspero, sobre todo el desescombro de la esfinge, atrae cada vez a un número mayor de turistas europeos y americanos. Maspero decide cobrar entrada a los monumentos y las excavaciones. Si la gente quiere disfrutar de Egipto, que ayude a pagar su estudio y conservación. Al cabo de pocos meses de despejar la esfinge, Maspero vuelve a Francia para proseguir su carrera académica y poner por escrito sus trabajos. Fue un intervalo que duraría 13 años. En su ausencia, las técnicas de investigación arqueológica siguen desarrollándose y a Maspero no le resulta fácil ponerse al día de los acontecimientos. Por fin, en 1899, a los 53 años, Gastón Maspero vuelve a su amado Egipto. Al poco tiempo de su regreso ocurre el desastre. El 3 de octubre de 1899, un terremoto castiga el gran templo de Karnak. 11 columnas ceden y la sala principal queda en ruinas. Decidido a reparar el edificio, Maspero asigna a un equipo de trabajadores, guiados por los mejores arqueólogos franceses, los grandiosos trabajos de reconstrucción. Maspero visita a menudo el lugar para observar los avances en la obra. Está fascinado a la vista de un edificio de 4.000 años de antigüedad. Hemos tenido que quitar mucha arena para encontrar las piedras, que eran enormes, algunas de 20 metros de altura, y habían quedado enterradas en la arena cuando se hundieron. Los bloques se arrastraban sobre troncos de madera de acacia y se colocaban en su lugar con cuerdas. Si Ramsés II hubiera vuelto para inspeccionar los trabajos, pensaría que en su país no había cambiado nada. Los trabajos de reconstrucción, a pesar de ceñirse a las exigencias más estrictas de la época, provocan un debate internacional. Parece que todo el mundo sabe lo que habría que hacer con el edificio en ruinas.
Los poetas y pintores románticos exigen que las ruinas se queden como están, pero ni Maspero ni la mayoría de los egiptólogos están de acuerdo. Siempre es una pena manipular unas ruinas tan hermosas, aunque lo exija la necesidad, pero ¿qué podíamos hacer si no? El tiempo nos obliga a revivir los monumentos sin hacer nada por alterar su carácter y a investigar todo lo que pueda ayudarnos a conservarlos. Por si la reconstrucción del templo no fuera lo bastante impresionante, los descubrimientos hechos durante la restauración casi ensombrecen el propio trabajo. En 1903, durante el cuarto año de restauración, se descubre bajo las losas de alabastro del patio del séptimo pilón el llamado escondrijo de Karnak. A medida que avanzan los trabajos de excavación, va apareciendo una cantidad de estatuas que nunca imaginaron. Maspero escribe: ya llevamos 20 meses sacando objetos del templo de Karnak. Estatuas, bustos, troncos mutilados, cuerpos sin cabeza, faraones en sus tronos, reinas y sacerdotes, captados en plenitud de sus vidas, de su profesión y de su rango. Un pueblo entero que sale a la luz. De cada paso se guardan cuidadosamente registros, dibujos y fotografías, usando los mejores métodos arqueológicos de la época. Cuando se llega a completar el proyecto, han salido a la luz casi 17.000 obras de arte egipcio. Se trata de un enorme paso hacia adelante para comprender el mundo del antiguo Egipto. Dado el alcance del proyecto, en combinación con la gestión del museo y de todas las excavaciones arqueológicas que hay en Egipto, Maspero no puede con todo el trabajo. Hay que ampliar la plantilla del Servicio de Antigüedades de Egipto. Entre los contratados hay un inglés sin experiencia, de 17 años, llamado Howard Carter. Su destino le llevará a la fama internacional 25 años más tarde, como descubridor de la fabulosa tumba de Tutankamón. Pero incluso ampliando mucho la plantilla, Maspero aún tiene que librar en solitario las batallas más importantes. Para animar al pueblo egipcio a responsabilizarse de su propio pasado, abre una cadena de museos locales por todo Egipto, incluyendo un edificio nuevo y mayor en el Cairo. Maspero está convencido de que una mayor conciencia pública ayudará mucho a proteger los tesoros de Egipto. Luego, en 1912, logra algo por lo que sus predecesores han luchado durante más de 60 años: la introducción de una serie de leyes que prohíben el pillaje de antigüedades y monumentos egipcios. Cuando Gastón Maspero se retira en 1914, sus logros ya han tenido un profundo impacto en Egipto, sentando las bases para que otros investigadores sigan avanzando en la egiptología como ciencia. Incluso antes de que Maspero se encargara del Servicio de Antigüedades de Egipto, en 1880, un inglés de 27 años llamado William Flinders Petrie llegaba al desierto en una misión que en su momento resultaba extraña. Petrie desea hacer un estudio detallado de la construcción de las grandes pirámides de Giza. A los egipcios y hasta a los egiptólogos les parece una misión insensata. Para Petrie tiene mucha lógica. Desde que los europeos empezaron a estudiar Egipto 80 años atrás, nadie se ha planteado nunca cómo se construyeron estas enormes edificaciones. En su adolescencia, Petrie había viajado por las ruinas megalíticas de Inglaterra para estudiarlas y medirlas, intentando analizar su complicada geometría.
A los 19 años escribe un estudio muy completo sobre la organización de las piedras de Stonehenge. Partiendo de sus experiencias en Stonehenge, resulta muy natural que quiera estudiar la geometría de otras estructuras antiguas. Lee muchísimas teorías sobre la construcción de las pirámides, pero ninguna está basada en observaciones de primera mano y, por lo que se ve, ni siquiera en la lógica. El astrónomo inglés P.H. Smith sugiere que cada línea de piedras simboliza el crecimiento de la civilización. Hay otras teorías, igualmente descabelladas y absurdas. La mejor forma de descubrir la verdad es visitar Egipto. Mientras pasea entre las pirámides y los monumentos, midiendo y haciendo cálculos, Petri se horroriza, como muchos otros antes que él, al darse cuenta de que la herencia egipcia está siendo saqueada y destruida a un ritmo rapidísimo. Secciones enteras de edificios y templos han sido arrancadas. Hay monumentos anotados en las guías de viaje que han desaparecido completamente. Al tiempo que coleccionistas europeos se llevan a casa su tesoro, los egipcios queman miles de momias antiguas como combustible para los trenes y las máquinas de vapor. Como otros viajeros, Petri oye a menudo gritar a los ingenieros: «¡Necesitamos más vapor! ¡Echa otro faraón al fuego!». Al cabo de un año trabajando en Egipto, me sentía como en una casa en llamas. Así de rápida era la destrucción. Debía salvar todo lo que pudiera, sacándolo de allí lo antes posible, y luego, cuando tuviera 60 años, sentarme, escribir y contarlo todo. En 1880, después de un año viajando, midiendo y recopilando, Petri vuelve a Londres para escribir sobre sus descubrimientos. Después de publicar gran cantidad de artículos, conoce a la periodista Amelia Edwards, fundadora de la Egypt Exploration Fund, un grupo de ricos benefactores interesados en popularizar la cultura egipcia. Este grupo queda impresionado por su enfoque científico y Petri obtiene financiación para volver a Egipto y proseguir con su trabajo. A su regreso, Petri viaja a Tanis, en el delta del Nilo, donde hace un estudio detallado de un templo de la época del Imperio Nuevo. Las excavaciones en Egipto me fascinan y espero que los resultados justifiquen la empresa. Creo que la mejor línea de investigación reside en anotarlo todo cuidadosamente y comparar los menores detalles. Petri introduce métodos innovadores de excavación. Elimina el puesto de capataz y controla personalmente los trabajos. En Tanis tenía a 170 trabajadores a mis órdenes que trabajaban sin la presión del capataz. Muchos egiptólogos expertos consideran a Petri un mero aficionado, un diletante. Pero sus métodos son muy populares entre los trabajadores y gracias a ello consigue rescatar incluso los objetos más pequeños, pero no por ello menos importantes. Cuando terminan las excavaciones, Petri se ha quedado sin fondos. Pero como no desea abandonar Egipto y por si le renuevan la subvención, dedica el año 1887 a hacer un crucero por el Nilo con un amigo. Durante el viaje, Petri, como otros arqueólogos de ideas avanzadas, toma cientos de fotografías que proporcionan un registro más exacto y más objetivo que los esbozos o los grabados. Al sur de Asuán, en la isla de Sejel, encuentra centenares de inscripciones antiguas cinceladas en las rocas de la ladera de una antigua colina. Algunos de los grabados son tan antiguos como la propia civilización egipcia. Unos cuentan los viajes de los embajadores egipcios a tierras nubias.
Otros son crónicas de las campañas militares emprendidas por los faraones. Una inscripción habla de una gran hambruna y cuenta cómo el rey Djoser apeló a los dioses para alimentar a su pueblo. Decidido a estudiar esas inscripciones, Petri y su compañero escalan la ladera de la colina con cuerdas para fotografiar, dibujar e inventariar esos grabados tan notables. A su llegada a Asuán, Petri encuentra un telegrama que le garantiza una subvención adicional del Egypt Exploration Fund. Sin dudarlo, se dirige al oasis de El Fayum. Allí, Petri encuentra innumerables tumbas y pirámides construidas durante más de 4.000 años. Las más recientes se construyeron apenas un siglo después de Jesucristo, o poco más. Aunque las piedras exteriores han sido robadas hace tiempo, Petri espera encontrar las cámaras funerarias aún intactas. Las que más le interesan a Petri son las tumbas más recientes. Se sabe muy poco de la vida en Egipto durante los siglos posteriores a la muerte de su última reina, Cleopatra. En las tumbas, Petri descubre una colección de 60 retratos funerarios magníficos pintados sobre paneles de madera. Descifrando las escrituras de los sarcófagos, Petri descubre que los egipcios de la época romana conservaban los cuerpos de los parientes muertos en cámaras subterráneas anexas a la casa de sus familias durante generaciones antes de llevarlos a la tumba. Esta hipótesis es cuestionada en la actualidad. Según las leyes establecidas previamente por Auguste Mariette, todos los descubrimientos arqueológicos deben ser compartidos al 50% con el Servicio de Antigüedades de Egipto. Obediente, Petri envía las delicadas imágenes a El Cairo. Más tarde descubre con gran disgusto que Gastón Maspero ha dejado esas magníficas obras de arte tiradas en el patio trasero del museo, expuestas al sol y a la lluvia. Furioso, Petri exige que le devuelvan esas antigüedades de incalculable valor antes de que terminen totalmente destruidas. Por fin, Maspero selecciona 12 retratos para el Museo de El Cairo, entregando a Petri 48 de estas extraordinarias máscaras. Petri las envía a Londres para una exposición especial en el Museo Británico. Tras la desafortunada invasión de Egipto llevada a cabo por Napoleón en 1798, se desató una locura internacional por todo lo egipcio. El afán por acumular los tesoros de las tumbas egipcias se extendió por toda Europa. Al cabo de medio siglo, los especialistas desarrollaban un método científico para estudiar el arte egipcio en el contexto de su país de origen, y luchaban por conseguir leyes que protegieran los monumentos egipcios de los estragos de los buscadores de tesoros. En vísperas del siglo XX, la arqueología pasó de ser una distracción para aventureros ilustrados a convertirse en una auténtica ciencia. En la actualidad, la egiptología continúa revelando nuevas maravillas de una cultura tan rica y diversa que incluso después de siglos de saqueos, los nuevos descubrimientos siguen asombrándonos. Descubramos cómo triunfó la ciencia sobre el saqueo en nuestra búsqueda por desentrañar los misterios del antiguo Egipto. En busca del antiguo Egipto. El triunfo de la ciencia.
En 1891, un joven inglés de 17 años llega a Egipto sin ninguna formación en lenguas antiguas y con un conocimiento limitado sobre historia antigua. Se llama Howard Carter y ha sido contratado como dibujante arqueológico para registrar las magníficas obras de arte que decoran las paredes de las tumbas excavadas por la Egypt Exploration Fund. La llegada de Carter a Egipto coincide con el fin de la gran época de los egiptólogos victorianos. El egiptólogo francés Gaston Maspero dirige el Servicio de Antigüedades de Egipto. Y su colega inglés, William Flinders Petrie, desentierra con afán el Palacio de Ajenatón. Es un momento de cambio revolucionario en la arqueología. Atrás queda la época en la que se saqueaban sin reparo los tesoros egipcios para llenar las salas de exposición de los museos. Los estudiosos europeos y los egipcios empiezan a tratar los monumentos antiguos con el respeto que merecen. Al cabo de unos meses, Carter es enviado al Valle de los Reyes para copiar las inscripciones del templo funerario de la reina Hatshepsut. Se trata de un encargo de mucha más envergadura de lo que Carter había imaginado. Carter no está seguro de que pueda satisfacer los nuevos criterios científicos, pero está decidido a sacar el máximo partido de esta ocasión única. Durante 6 largos años copia hileras interminables de textos jeroglíficos, textos que ni siquiera sabe cómo leer. Pero el talento de Carter, su buen ojo para el detalle y su habilidad misteriosa para clasificar de un vistazo el arte egipcio por periodo histórico, hacen que el director del Servicio de Antigüedades de Egipto, Gaston Maspero, se fije en él. Este encuentro será el primero de 2 encuentros decisivos en la vida de Carter. Para aliviar su gran carga de trabajo, Maspero nombra a Carter inspector de antigüedades de la zona sur de Egipto. Su tarea consiste en recorrer la provincia para evaluar el trabajo de restauración que requiera una atención urgente. El territorio de Carter abarca miles de kilómetros cuadrados de desierto, donde descubre rápidamente que su misión más importante es luchar contra la plaga de ladrones oportunistas que saquean las necrópolis. Para los campesinos que viven en el Valle de los Reyes y en sus alrededores, el saqueo de las tumbas sigue siendo una de las pocas fuentes de ingresos desde la época de los faraones. Debido a la afluencia de un número cada vez mayor de cazadores de tesoros y turistas a Egipto, a finales del siglo XIX el saqueo de tumbas se ha convertido en un negocio boyante. Carter persigue con decisión tanto a los ladrones de tumbas como a los turistas inconscientes que dañan los templos y los monumentos con graffiti. En enero de 1905, Carter se enfrenta a un grupo especialmente agresivo de turistas franceses borrachos. Después de una serie de groserías que terminan a empujones, Carter consigue que la policía los eche del lugar. Los franceses se quejan a su embajada y esta a su vez amenaza al jefe de Carter, Maspero. Cuando Howard Carter se niega a disculparse ante la embajada francesa por haber cumplido con su trabajo, Maspero se ve obligado a pedirle su dimisión. Disgustado por la pérdida de uno de sus mejores hombres, Maspero está decidido a ayudar a Carter. Afortunadamente, entre los conocidos de Maspero se encuentra el quinto conde de Carnarvon. Lord Carnarvon es la quinta esencia del último aristócrata victoriano. Fabulosamente rico, muestra interés por todo: caballos de carreras, automóviles, colecciones de arte y finalmente por la arqueología egipcia. Cuando Carnarvon le pide a Maspero que le recomiende un asesor para organizar una expedición, este menciona con entusiasmo a Howard Carter. Carter y Carnarvon forman un buen equipo. Ambos son emprendedores e ingleses.
Carter conoce Egipto y Carnavon tiene dinero. Mientras organizan la expedición, se crea una estrecha amistad entre ellos. A principios de 1907 se han hecho con los derechos para excavar cerca de Gurna, el famoso pueblo de saqueadores de tumbas situado en la orilla oeste del Nilo, en Tebas. Establecen el centro de operaciones cerca de la entrada del Valle de los Reyes, en una magnífica casa conocida como el Castillo Carter. Por fin Carter puede instalarse y trabajar como siempre ha soñado. Este será su hogar en Egipto hasta el fin de sus días. Desde un punto de vista científico, el trabajo del equipo formado por Carter y Carnavon es meticuloso. Un hecho que sorprende a los egiptólogos y estudiosos locales, teniendo en cuenta que ambos hombres no tenían una formación académica previa. Las excavaciones de Gurna dan como resultado algunos hallazgos interesantes, entre ellos varias tumbas privadas y algunos monumentos reales. Pero Carter y Carnavon tienen sus corazones puestos en las excavaciones del Valle de los Reyes, cuyo permiso posee en ese momento el estadounidense Theodore Davis. En una ocasión, Davis había desenterrado vasijas para embalsamar, utilizadas en el entierro de Tutankamón, pero nunca había relacionado los objetos con la existencia de la propia tumba. Cuando Davis se jubila en 1914, lo hace declarando con firmeza que no queda nada por encontrar en el Valle de los Reyes. Con la sospecha de que Davis está equivocado, Carnavon y Carter adquieren los derechos de excavación. Cuando el equipo está abriendo la primera zanja, estalla la Primera Guerra Mundial. Lord Carnavon se ve obligado a volver a Inglaterra. Y el trabajo de Carter se ve gravemente limitado por la falta de mano de obra y por la política del gobierno egipcio en tiempos de guerra. Hasta 1917, tres años después, Carter no logrará reanudar las excavaciones propiamente dichas. En constante correspondencia con Lord Carnavon, los amigos deciden concentrar sus esfuerzos en localizar la tumba del niño rey Tutankamón. Durante décadas, los egiptólogos han creído que la tumba estaba en algún lugar del valle, pero nadie ha conseguido encontrarla en el océano de remolinos de arena. Sin pistas fiables, Carter no tiene otra opción que atravesar el valle con una serie de zanjas. Es una operación colosal. Durante los cinco años siguientes, cientos de trabajadores retiran decenas de miles de toneladas de escombros sin el menor indicio de la tumba de Tutankamón. Al final del quinto año, Lord Carnavon está tan frustrado como Carter. El proyecto ha costado una fortuna y no ha dado resultado alguno. Solo debido a las súplicas de Carter, Carnavon accede a continuar otro año, pero ni uno más. La temporada 1922-1923 debe ofrecer resultados o el proyecto se dará por concluido. El 4 de noviembre de 1922, solo tres días después de que Carter reanude el trabajo, sus hombres descubren lo que parece ser una escalera oculta por la entrada a la tumba de Rameses VI. Al cabo de media hora, han retirado la arena suficiente para descubrir una puerta sellada. Carter envía un telegrama entusiasmado a Lord Carnavon. Hemos hecho un descubrimiento extraordinario en el valle. Una tumba magnífica con sellos intactos. La hemos recubierto hasta su llegada. Felicidades. Veinte días después, Carnavon llega a Luxor y los dos hombres corren hacia la tumba como un par de niños emocionados. Al retirar los escombros, descubren una puerta interior. Sin dificultad, podíamos descifrar varios sellos que llevaban el nombre de Tutankamón. Carter abre un pequeño agujero e ilumina la abertura con la llama vacilante de una vela. Al principio no se veía nada. Pero cuando me acostumbré a la luz, unas formas extrañas empezaron a distinguirse en la oscuridad.
animales y estatuas, y por todas partes, destellos de oro. Durante unos segundos permanecí aturdido. Cuando Lord Carnarvon preguntó por fin, ¿ves algo? Solo acerté a contestar, sí, cosas maravillosas. Carter y Carnarvon no tardan mucho en darse cuenta de la trascendencia de su descubrimiento. No se trataba de un hallazgo corriente que se pudiera clasificar en poco tiempo. No existía ningún precedente que nos mostrara el modo de proceder. Aquello escapaba a toda experiencia anterior. Parecía que había más trabajo del que se pudiera abarcar con cualquier acción humana. Carter se da cuenta de que necesitará reunir a un equipo de especialistas que representen todos los campos de la arqueología para registrar, analizar y conservar el inmenso contenido de la tumba. Una docena de expertos acuden a la llamada urgente de ayuda. Arqueólogos, historiadores, filólogos, dibujantes y expertos en restauración llegan para unirse al equipo. Entre ellos se encuentra el fotógrafo Harry Barton, que registrará el trabajo con más de 3.000 fotografías. Las antecámaras y la cámara funeraria se encontraban en un estado caótico. Hace siglos, los intrusos tiraron los frágiles objetos por todas partes en su frenética búsqueda de oro y joyas. La confusión no hace más que complicar el monumental trabajo de selección, clasificación y numeración de los más de 2.000 objetos amontonados de manera desordenada. Al catalogar cada pieza, se debe registrar su ubicación exacta sobre un plano de la tumba. En total hay 4 salas: la antecámara, el anexo, la cámara mortuoria y la sala del tesoro. En cada una de ellas se amontona el tesoro de Tutankamón. Trabajábamos en una sala cada vez. Los objetos se colocaban en una camilla colchada y se aseguraban bien. Cuando teníamos un número suficiente, los llevábamos bien vigilados hacia el laboratorio. Tardamos 7 semanas en vaciar solo la antecámara. Cerca, una tumba abandonada se convierte rápidamente en un laboratorio donde con cuidado se limpian, se miden, se fotografían y cuando es necesario se restauran los objetos. De forma trágica, solo 4 meses y medio después de que se abriera la tumba, Lord Carnarvon muere por la picadura infectada de un mosquito. La muerte de Carnarvon, unida a la muerte repentina de varios trabajadores y visitantes, hace que los medios de comunicación hablen de la maldición de la tumba de Tutankamón, una fantasía que dispara la imaginación pública y hace que el hallazgo resulte más espectacular y misterioso. Ha empezado una nueva época en que la cultura egipcia se populariza, con lo que los turistas de Europa y América llegan en masa. Desde que se publicó la descripción de Egipto de Napoleón Bonaparte más de un siglo atrás, nunca se había desatado tanto entusiasmo por el antiguo Egipto. Y esta vez lo causan los medios de comunicación con sus periódicos y noticiarios. Con el circo mediático a su alrededor, Howard Carter debe completar solo el proyecto más monumental de la historia de la arqueología egipcia. Aún faltan 2 años y medio para que Howard Carter se vea cara a cara con el niño rey, que se ha convertido en la fuerza motriz del trabajo de su vida. A finales de 1925, el equipo llega al sarcófago real. Carter lleva 11 años esperando este momento.
Tutankamón, más de 3.500 años de antigüedad. Cuando llega el momento de levantar la tapa de 1.250 kilos que cubre el ataúd real, a Carter le embarga la emoción. Sabíamos que éramos los primeros en tocar estos objetos desde que el niño rey había sido colocado allí, hacía más de 3.000 años. Los sarcófagos están encajados dentro de cuatro capillas con incrustaciones de oro, cada uno de ellos cubierto con escenas del antiguo libro de los muertos egipcio. El sarcófago más interior, que guarda el cuerpo del joven rey, tiene más de 100 kilos de oro puro. En ese momento, fuimos verdaderamente conscientes de la importancia y de la belleza de nuestro descubrimiento. Ante nuestros ojos brillaba una cantidad fabulosa de oro. Una pieza inestimable de arte antiguo. Tenía una expresión triste y tranquila. Pero es lo único que está tranquilo en la excavación. Una marea creciente de nacionalismo egipcio está causando problemas políticos a Carter, al gobierno colonial inglés y a todos los extranjeros que trabajan en Egipto. En un momento dado, la policía egipcia impide que Carter entre en la tumba. A pesar del sensacionalismo y de los problemas políticos, Carter persiste en su trabajo. Aunque Carter pasa el resto de su vida preparando informes y escribiendo sobre este asombroso hallazgo, cuando muere, a la edad de 65 años, en 1939, su trabajo permanece inacabado. No es que Carter no estuviera a la altura del cometido. La arqueología en general y la egiptología en particular se habían complicado tanto que en el futuro todos los trabajos de cierta envergadura se deberían llevar a cabo mediante equipos de expertos. Tras un siglo y medio de trabajos en Egipto, la egiptología se había situado a la vanguardia de los estudios arqueológicos en todo el mundo. Pero durante este periodo fue notable la ausencia de los estadounidenses. Con pocas excepciones, los estudiosos estadounidenses eran aislacionistas en la cultura y fundamentalistas en la religión. Veían el antiguo Egipto como un mundo de depravación pagana, una tierra de idólatras que mantuvo al pueblo hebreo en la esclavitud. Uno de los primeros estadounidenses que obtuvo el reconocimiento internacional por su trabajo en egiptología fue George Reisner. Estudioso de lenguas semíticas antiguas y de las civilizaciones del Próximo Oriente en la Universidad de Harvard, Reisner escribe una serie de artículos que despiertan la atención de la comunidad internacional de egiptólogos. En 1897, Gastón Maspero quiere contratar a George Reisner para ayudar a datar y clasificar la acumulación cada vez mayor de objetos que acumulan polvo en el Museo de El Cairo. Sin embargo, necesita encontrar la financiación necesaria. Phoebe Hearst, una rica patrocinadora de las artes, accede a financiar una expedición arqueológica a Egipto. Cuando el siglo XIX toca a su fin, George Reisner abandona América para vivir la aventura de su vida. Con 32 años llega a El Cairo, ansioso por aprender todo lo que pueda. Reisner descubre que le consideran un elemento curioso y rústico procedente del país de los indios y de los vaqueros. Decidido a demostrar su valía, está deseoso de traspasar los límites del Museo de El Cairo. Gracias a su relación con Gastón Maspero, obtiene una concesión para excavar en el sur de Egipto, justo al norte de Luxor. Deseoso de mostrar que los americanos están al mismo nivel desde un punto de vista cultural y científico que sus colegas europeos,
Reisner se exige a sí mismo y a sus trabajadores en demasía. Durante los 5 años siguientes, ningún miembro del equipo de Reisner tendrá permiso para tomarse un solo día libre. Tal ritmo de trabajo produce numerosos hallazgos de importancia científica, pero como pertenecen principalmente al periodo inicial de la historia egipcia, cuyo camino había abierto Maspero, no ofrecen la serie de tesoros encontrados en tumbas de periodos posteriores y carecen de la repercusión que tienen otros hallazgos más espectaculares en los medios de comunicación. Pero todo este arduo trabajo tiene su recompensa. En 1905, la Universidad de Harvard y el Museo de Boston le ofrecen un aumento considerable de la financiación. Como todos los visitantes de Egipto desde Napoleón, Reisner queda fascinado por las pirámides de Giza. Parecen personificar el temor y el misterio del antiguo Egipto. Aquí es donde Reisner desea proseguir su trabajo. El azar quiere que Gastón Maspero y el Servicio de Antigüedades de Egipto estén otorgando las concesiones para excavar cerca de las pirámides. Italia, Alemania y los Estados Unidos recibirán derechos de excavación. Maspero convoca a la vez a representantes de los 3 países. Por los Estados Unidos acude George Reisner. Cada país quería una parte de esa gran necrópolis. El lugar se dividió en 3 zonas. Italia se quedó con el sur, los alemanes con el centro y yo recibí el norte. Para ayudarse, reúne a un reducido equipo de expertos en diversas disciplinas y a una pequeña cuadrilla de obreros. Reisner insiste en que sus hombres utilicen los métodos de investigación más modernos y precisos existentes. De las numerosas tumbas que Reisner está excavando, la más impresionante es la de la reina Meresange, nieta del faraón Keope, constructor de la primera y mayor de las pirámides. Las pinturas de las paredes destacan la belleza de la reina y reviven el esplendor de su corte. En la gran capilla, Reisner descubre una extraña hilera de figuras femeninas. Cada una es una imagen idéntica a la de la propia reina. Solo 2 años después, mientras excavan el templo de Micerino, descubre 4 grupos de estatuas magníficas. Un grupo muestra al faraón Micerino y a su reina. Otro representa a Micerino entre la diosa Hathor y una figura femenina que simboliza el sur de Egipto. Reisner adora cada nuevo descubrimiento casi como si estuviera vivo. Al describir las estatuas del templo de Micerino, escribe: era muy gratificante añadir esta pieza a la colección del álbum familiar. Reisner se ha convertido en una figura respetada por sus descubrimientos, pero su devoción por el trabajo, su buen humor y su disciplina constantes son lo que le granjea las simpatías de sus colegas. Adiós al vaquero americano curioso. En 1911, George Reisner es ya uno de los egiptólogos más respetados de su época. A medida que crece la reputación de Reisner, también lo hace la afluencia de visitantes a su campamento. Gastón Maspero lo visita, al igual que Howard Carter y Lord Carnarvon, durante las escasas interrupciones en sus propias excavaciones. Y se producen también las inevitables visitas de sus patrocinadores de Harvard. En 1914, los colegas y patrocinadores de Reisner muestran el reconocimiento a su trabajo de forma tangible. Le nombran de manera simultánea profesor de arqueología egipcia en la Universidad de Harvard y conservador de la colección egipcia del Museo de Arte de Boston.
Con este apoyo adicional a su natural disposición, Reisner decide seguir una línea de investigación en Nubia, comenzada casi 70 años antes por el explorador alemán Karl Lepsius. ¿Podrían encontrarse las raíces del Egipto faraónico en el África Negra? En Kerma, en lo que fue una vez el reino de Nubia, excavan cientos de necrópolis con tumbas circulares. Las relaciones entre las culturas del Mediterráneo, Egipto y África pronto se ponen de manifiesto. El arte y la cerámica encontrados en las sepulturas de Kerma muestran influencias egipcias y africanas. La teoría de Reisner es que Kerma fue una vez el eje del comercio entre Egipto y el resto de África. El África tribal y el Egipto faraónico no existieron de forma aislada, sino que coexistieron y comerciaron entre sí. Aun siendo consciente de que estas noticias levantarían gran polémica, sobre todo en la América dividida racialmente, Reisner está deseoso de publicar su descubrimiento. Por una ironía del destino, Reisner termina sus excavaciones y publica sus hallazgos a finales de 1923. Exactamente en la misma época en la que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón de Carter y Carnavon ocupa los titulares de todo el mundo. Imperturbable ante el hecho de que la relación entre Egipto y África quede eclipsada por la Tutankamonía, Reisner prosigue con su trabajo. Debido en gran medida a los éxitos de Reisner, cada vez más museos y universidades estadounidenses empiezan a financiar expediciones a Egipto. A pesar de la depresión mundial, un número cada vez mayor de estadounidenses inicia excavaciones durante la década de 1930. Cada uno intenta superar al otro y a sus colegas europeos que les llevan más de un siglo de ventaja. Los hombres que dirigen estas expediciones son científicos consagrados. Muchos de ellos desempeñan un papel importante en el desarrollo de la egiptología y son responsables de una serie de descubrimientos intrigantes. Uno de ellos es Herbert Winlock, que dirige excavaciones financiadas por el Museo Metropolitano de Nueva York. Decide volver a explorar una tumba excavada en la roca sobre el templo de Deir el-Bahari. Después de varias semanas de excavaciones, Winlock descubre una abertura en la roca. Ante él se encuentra una visión increíble, una cavidad conteniendo numerosas maquetas. Figuritas de madera talladas con exquisitez, que una vez fueron propiedad de Meketré, canciller del faraón. Estos modelos diminutos reflejan los momentos felices que el difunto quería revivir en el más allá. Reisner sigue adelante, tan lleno de entusiasmo como cuando llegó por primera vez a Egipto 4 décadas antes. Cuando la Alemania nazi invade Egipto en 1940, Reisner, con 75 años de edad, se niega a abandonar su trabajo. Casi ciego, Reisner continúa dictando sus notas, obstinado en no hacer caso al furor de la guerra que cruza el desierto. En 1942, cuando el ejército inglés expulsa a los alemanes de Egipto, George Reisner muere pocos días después de haber terminado su último libro. Pero hay otros que ya se encargan de continuar el trabajo de Reisner. El primero de ellos es Pierre Monté, la primera figura destacada de la egiptología que empieza su trabajo en el siglo XX. Las excavaciones de Monté son siempre algo especial. Son tan originales, espontáneas y poco convencionales como él mismo. Algunos de sus primeros descubrimientos sobre el pasado de Egipto se realizan en la década de 1920. No en Egipto, sin embargo, sino en Biblos, en el Líbano, considerada durante mucho tiempo la ciudad más antigua del mundo habitada de forma continuada.
Hace mucho que se sospecha que el puerto de Biblos tenía vínculos comerciales con Egipto. En la Biblia se indica incluso que Egipto obtiene cedros del Líbano para trabajos de construcción. Monté está convencido de que puede encontrar pruebas que respalden esto. Siguiendo su intuición, empieza a excavar las tumbas de los reyes de Biblos. En ellas descubre objetos que exhiben motivos y diseños egipcios, lo que prueba la relación cultural entre ambos países. Sorprendentemente, Monté también halla escritura en Biblos. Pero la mayoría de las tumbas reales excavadas pertenecen a la primera mitad del segundo milenio, antes de nuestra era, en que la influencia egipcia se hace evidente. Para continuar con su búsqueda de vínculos entre Egipto y sus vecinos del Mediterráneo, Monté desplaza sus actividades a Tanis, en el delta del Nilo. Establecer las relaciones entre diversas civilizaciones antiguas será difícil y llevará mucho tiempo, pero Monté está consagrado al trabajo. Para mí, las excavaciones de Tanis confirmarían las de Biblos. En lugar de buscar vestigios egipcios en el Líbano, quizás será mejor buscarlos en Egipto. Además de los vínculos con Biblos, Monté está convencido de que Tanis guarda la prueba de que los antiguos judíos habían estado en Egipto 17 siglos antes de Cristo. Su objetivo es probar la presencia de los antiguos hebreos en Egipto en el momento de su cautiverio, como se cuenta en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Con tenacidad, el equipo empieza a limpiar las ruinas del Gran Templo y del Templo de Anta, y lentamente, el presentimiento de Monté empieza a tomar cuerpo. El primer eslabón crucial para relacionar a los antiguos judíos con Egipto es la prueba de que Tanis había sido la capital de Rameses II, considerado durante mucho tiempo el faraón en la época del Éxodo. Durante los 10 años siguientes, el nombre y la figura de Rameses II aparecen por todas partes en Tanis. En obeliscos, estatuas, columnas y estelas. La información es abundante y Monté está decidido a descubrir hasta el último detalle. Durante la década de 1930, el trabajo en Tanis continúa y cada temporada se obtiene un nuevo descubrimiento. Finalmente, el equipo descubre las tumbas de casi todos los reyes de las dinastías XXI y XXII. En febrero de 1939, realizan el descubrimiento más importante. Estamos muy emocionados. Habíamos recogido restos de figuras Usefti y una hebilla de oro. Y entonces, a las 2 en punto, retiré la tierra y las piedras que bloqueaban la entrada a una sala cuadrada. Sin tener en cuenta el peso de las toneladas de tierra que aún se amontonan encima de la tumba, Monté se introduce por el oscuro agujero. Había 2 cámaras decoradas con hermosos jeroglíficos, imágenes funerarias y un sarcófago maravilloso. En mi opinión, la tumba no pertenece solo a una persona. Seguramente hay más cámaras funerarias un poco más al norte y tenemos la intención de dirigirnos allí la semana que viene. El 17 de marzo, el equipo realiza otro descubrimiento singular. Nuestra alegría es indescriptible. La tumba del faraón Psenes intacta. Nadie había entrado en esta tumba desde el entierro del rey. Hay unos magníficos bajorrelieves en la cámara. La momia se encuentra en un sarcófago de oro en el interior de otro de plata que tiene una cabeza de halcón.
Tres días después de la apertura de la tumba, Faruk, el rey de Egipto, visita la excavación con un equipo de rodaje. El rey llegó de incógnito, pero desde las 8 en punto todo el mundo sabía que había llegado y el pueblo entero estaba esperándole. El rey estaba encantado. Y ahora Tanis saldrá en las noticias de la Mubitum. Al día siguiente, el rey Faruk acompaña a Monté y a su equipo a la tumba para la apertura del sarcófago real. Al levantar la tapa, el grupo se queda atónito al descubrir que la momia que hay en el interior no es la del rey Psusenes, sino la del faraón Sesonkis. Un hallazgo sorprendente que lleva a la pregunta inevitable. ¿Dónde está Psusenes? La pregunta iba a permanecer sin respuesta hasta las excavaciones del año siguiente. Cuando el equipo se vuelve a reunir al año siguiente, es enero de 1940, y la Alemania nazi se abre camino por Oriente Medio hacia Egipto. Un sentido de urgencia se cierne sobre el campamento. Mientras trabajan frenéticamente, Monté observa que una pared de la antecámara esconde dos puertas ocultas. Al desmontar una de ellas, mira a través de una hendidura abierta en una losa de granito. La hendidura era muy estrecha, pero por el destello que procedía del interior, estaba seguro de que encontraría más cosas de las que había descubierto en toda mi vida. Allí, al final, se encuentra la tumba del escurridizo Psusenes. Allí también hay un vínculo que Monté lleva buscando más de 12 años. Lo más maravilloso fue la imagen de la diosa Nut. Su cuerpo estirado, dando al rey muerto el beso de la vida eterna. Increíble. La tumba ofrece un abundante tesoro de información. Muchas de las joyas, pulseras, anillos de oro y amuletos son prueba clara de la influencia siria. Aquí por fin se hallan las pruebas de que Egipto comerció con otras culturas mediterráneas. Pierre Monté continúa excavando en Tanis hasta 1951. Aunque nunca encuentra pruebas concluyentes de la presencia de los hebreos en Egipto, su trabajo amplía nuestros conocimientos sobre la gran influencia que tuvo Egipto en el mundo antiguo. En 1952, menos de un año después de que Monté se jubilase, la monarquía del rey Faruk, respaldada por los británicos, se derrumba y en Egipto se declara la república. Después de más de un siglo de mandato colonial, Egipto se convierte en responsable de su propio destino y del destino de su inestimable patrimonio. Pero una década después, algunos de los monumentos más espectaculares de Egipto vuelven a verse amenazados. Esta vez en nombre del progreso económico. La explosión de la paz se ha oído en África entera y en el resto del planeta. Construida para garantizar una mayor producción agrícola y de electricidad para el nuevo país, la gran presa de Asuán amenaza con inundar innumerables monumentos, templos y santuarios de incalculable valor bajo las aguas crecientes del lago Nasser. Las 12:30 de la tarde del 16 de mayo de 1964. Este es el nacimiento de la octava maravilla del mundo. Se tarda 20 años, de 1960 a 1980, en llevar a cabo la mayor operación de salvamento arqueológico de todos los tiempos. En total se retiran 22 monumentos del alcance de las aguas. La mayoría se vuelven a construir a orillas del lago Nasser. Una de las operaciones más importantes afecta al templo de Filas, que hasta el siglo VI después de Cristo fue el centro del culto a Isis. La operación de rescate dura 8 años. Se construye un muro de planchas de acero alrededor de la isla y se extrae con bombas el agua del interior.
Divididos en más de 40.000 bloques, los muros de los templos se limpian primero y luego se miden mediante fotogrametría para que todas las piezas del rompecabezas se puedan volver a montar con precisión milimétrica. A continuación, la isla vecina de Ajilca se nivela concienzudamente y se sientan los nuevos cimientos antes de que Philae pueda resucitar gracias a los medios que ofrece la tecnología moderna. Uno de los retos más formidables de la operación de salvamento es el traslado del conjunto de templos de Abu Simbel excavados en la roca y que constituyen uno de los monumentos más espectaculares del mundo antiguo. Estas estatuas de arenisca, erosionada, se debían desmontar con precisión quirúrgica y trasladarse cuidadosamente al nuevo emplazamiento, unos 60 metros más alto. Esta tarea descomunal consiste en separar un millar de bloques y trasladar unas 300.000 toneladas de rocas. Rameses II siempre soñó con ser inmortal. Después de 3.000 años, parece que su deseo se va a cumplir. En 1863, el egiptólogo Auguste Mariette dijo: hace siglos, Egipto destruía sus monumentos. Hoy los respeta. Y en el futuro, los amará. Afortunadamente para el mundo, el Egipto moderno ha cumplido esta profecía. De las docenas de equipos arqueológicos y de los cientos de individuos que trabajan en el campo de la egiptología en la actualidad, muchos son egipcios nativos. El director general de los yacimientos arqueológicos de Giza y Saqqara es el doctor Zahi Hawass. Hawass es un promotor incansable de Egipto y ha hecho más que nadie desde Howard Carter por mantener el pasado de su país bajo la atención pública. Como William Flinders Petrie hace casi un siglo, Hawass cree que las vidas de los ciudadanos anónimos del antiguo Egipto son tan importantes para entender la cultura perdida de los faraones como los tesoros relucientes encontrados en las tumbas reales. Acompáñame a ver esta tumba impresionante. Fíjense en el amor y en el afecto entre un hombre y una mujer que llevan amándose 4.600 años. Lo que encontramos en Giza son únicamente tumbas de reyes, reinas, nobles y oficiales. Estos representan solo un 20% de la población total de Egipto. Pero el otro 80% fueron granjeros, obreros, gente humilde que construyó las pirámides. ¿Dónde están enterrados? Eso era lo importante de mi investigación. Yo buscaba otro tipo de gente que nadie había buscado antes. Gente como Mariette y Maspero protegieron realmente los monumentos egipcios. Lo digo siempre, los considero auténticos egipcios. Ellos consideraron los monumentos egipcios como su patrimonio. Nosotros, los egipcios, decimos ahora que los monumentos egipcios no nos pertenecen a nosotros, sino a todo el mundo. Afortunadamente, hay muchos que están de acuerdo con Zahi Hawass, entre ellos Mohamed El Sagir, inspector jefe de antigüedades en el sur de Egipto, un cargo que desempeñó en su día Howard Carter. El Sagir ha estado reconstruyendo el sendero real que une los templos de Karnak con el de Luxor. Esto
No estaba seguro de que la avenida uniera los templos de Karnak y de Luxor. Pero después de excavarla, después de trabajar aquí en medio de la ciudad y en la zona del norte, ahora estamos seguros de que la avenida une los dos templos. La longitud total de la avenida de Esfinges es de 2 kilómetros y 400 metros. En este caso, el número aproximado de estatuas de la avenida es de unas 4.000 entre Karnak y Luxor. Por supuesto, es nuestro plan, que empezamos en 1984, y no nos detendremos hasta que limpiemos y descubramos toda la avenida, todo el camino del cortejo real. Y ahora hemos comenzado las excavaciones en medio de la propia ciudad, en la ciudad del norte. Dentro de 5 o 6 años habremos terminado el trabajo. Aparte de crear métodos científicos modernos, ¿los egiptólogos de la actualidad tienen nuevos objetivos? ¿O todavía anhelan la fama y la fortuna que trajo a sus predecesores del siglo XIX hasta las arenas del Sáhara? Yo no busco eso, sino que siento que debo hacer algo por mi país, por la arqueología. Este era un sueño hace muchos años, que los egiptólogos descubrieran este sendero. Ahora lo haré yo porque es mi sueño. Pese a los siglos de negligencia y saqueos, muchos llevados a cabo por hombres que creían firmemente que estaban haciendo lo correcto, Egipto y la ciencia de la egiptología han sobrevivido para contribuir de una forma tremenda al conocimiento de una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Se acabó la época en la que solo acudían aventureros a Egipto con el propósito de recoger objetos para museos y colecciones privadas. Aunque a veces los métodos fueron bruscos, sería un error juzgarlos desde la cómoda perspectiva de nuestra moral del siglo XXI. Sin su trabajo y sin su esfuerzo, no habríamos llegado tan lejos en nuestro conocimiento de esta cultura antigua como lo hemos hecho ahora en solo 2 siglos. Sir Isaac Newton dijo una vez: "Si he visto más lejos que otros, es solo porque he subido a hombros de gigantes". Los pioneros de la egiptología fueron gigantes cada uno por derecho propio. Sin sus esfuerzos incansables, para los egiptólogos de la actualidad sería muy difícil saber por dónde empezar la búsqueda del antiguo Egipto.